brillar. Agente de la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo, no es el mejor físico. Bueno, pues la primera parte de la semana hemos tratado de corregir los errores que entendíamos que hayamos cometido en el partido contra Huesca, sobre todo errores colectivos de balance defensivo, y luego tratando de que ese tipo de situaciones que son muchas veces son más de estar concentrados, no de no haberlo trabajado, que tengan más continuidad en el tiempo. Luego, preparando ya el partido de Prat, las primeras días de, como sabéis, con la baja de Álvaro Frutos, con un problema estomacal, que hasta ayer por la tarde no pudo incorporarse a los entrenamientos. Y ayer, tuvimos un pequeño problema con Ben Mofor, un tobillo, no sé, vamos a ver cómo se ha podido recuperar para el entrenamiento de hoy, no lo sé. Y por lo demás, sabiendo que va a ser un partido muy complicado contra Prat, primero porque un equipo joven de cantera, cuando juega en casa, siempre juega a mejor nivel, porque tiene tres jugadores veteranos, como son José Coego, Xavi Forcada y Piru Ros, que podrían estar en cualquiera de los equipos punteros de la liga por su calidad, y de hecho algunos de ellos ya lo ha estado, y con jugadores muy jóvenes, muy prometedores, que si bien es cierto no han conseguido sacar los dos primeros partidos, yo creo que un poco porque es un equipo que se está haciendo todavía y se está construyendo, tienen muchísima calidad. Agustizán, Noves, Nicolís, Lleve Martín, yo creo que tenemos que estar muy concienciados de que nuestro trabajo defensivo debe ser muy bueno, muy intenso, porque seguramente ellos estén a ese nivel de revoluciones defensivas muy grande, una vez habiendo perdido los dos primeros partidos y sabiendo que, jugar en casa quieren demostrar cosas y quieren demostrarle al equipo grande que hay jugadores que quieren estar presentes, y me espero un partido muy duro, posiblemente como todos los partidos que hemos jugado contra Prat en todas las eliminatorias en el Esplátano. ¿Preguntas? No te sirve para mucho, ¿no? La lectura de ellos dos derrotas, vosotros dos victorias, estamos al inicio. Sí, el inicio ahora mismo no cuenta mucho. Sí que es cierto que, yo he notado que Prat, evidentemente, tiene muchísimo por crecer, primero por la juventud de muchos de sus jugadores y luego porque tampoco es fácil que Xavi Forcada y que José Coego, que tenían roles muy importantes en sus equipos anteriormente, entran en un equipo que lo que busca principalmente es la evolución de sus jugadores jóvenes, tienen que encajar. Pero una vez que lo hagan, van a ayudarles mucho y va a ser un equipo muy competitivo, seguro. ¿Quiere decir que a lo mejor es buen momento para jugar contra ellos? Bueno, nosotros hemos conseguido sacar dos partidos, posiblemente, como yo también esperaba, no jugando como el nivel de pretemporada, porque es lógico, ahora hay que manejar nervios y tensiones y ansiedades, y eso siempre es más complicado en la competición. Pero nosotros estamos en una buena dinámica y ellos seguro que querrán ganar cuanto antes para empezar a sumar. Me decía sobre todo de la dinámica del equipo. ¿En Mofor entrenáis esta tarde? ¿No esperas que pueda o prefieres Mofor factizar? No, vamos a ver. Él me dirá sus sensaciones. Se torció, creo que un poquito el tobillo. Vamos a ver. Estaba vendado, con lo cual no creo que haya sido mucho. Pero hay que esperar a ver cómo se siente y que me diga Carlos, el fisio, si realmente merece la pena arriesgar un entrenamiento o va a poder estar para el entrenamiento de mañana por la mañana. Vamos a ver. No lo sé. ¿Quién es Prat? ¿Cómo puede ser? Pues Prat es un equipo muy agresivo, defendiendo muy arriba, muy duro las líneas de pases, muy agresivos en situaciones de haciendo show, en pick and roll constantemente, mucha actividad para llegar a relevos y luego intentando jugar lo más rápido posible. El juego un poco acorde con la edad de los jugadores, siempre teniendo en cuenta que tanto Piru como Xavi y José Coego, pues se tendrán que un poco que amoldar al estilo de juego que de un equipo de filial, ¿no? Como es el Prat. ¿Incómodo para vosotros, quizás? Quizás parecido en algunas cosas, sobre todo defensivas, a cómo entendía el juego Huesca. Posiblemente no con tantas situaciones de riesgo, de dos contra uno, de pequeños,
como hacía Huesca, pero sí muy agresivo. Mucho contacto, mucho trabajo de mano, estar muy cerca de la bola. Bueno, un equipo que tienes que estar jugando muy, muy concentrado y muy, haciendo muy bien los detalles, si no te obligan a cometer errores. Y desde Marín para acá, que ha cambiado, no hace tiempo mucho caso. Bueno, son rachas que cuanto más se alarguen mejor, pero y sobre todo cuando has cambiado de liga. Ahora, pues sí, yo creo que para el club es importante saber que se hace, que hay un trabajo continuado y que pues hace meses que no perdemos. Pero la primera derrota llegará tarde o temprano, ojalá sea tarde. Pero bueno, hasta entonces que nos quiten lo bailado. Yo estoy súper contento. A ver si somos capaces de sacar otro partido en Prat, nos daría mucha confianza para poder afrontar otro partido en casa, que es donde queremos y necesitamos hacernos fuertes. Y bueno, estamos tranquilos, sabiendo con los pies en el suelo, pero pues, con lo que llevo diciendo un par de semanas, ¿no? Con la seguridad de que por lo menos sabemos que estamos haciendo las cosas bien. ¿Hasta dónde puedas leer con qué has trabajado esta segunda plantilla? ¿Cuáles fueron los errores que han matado? No, bueno, quizás nuestro principal problema fue nuestro balance defensivo, sobre todo de grandes, y el hecho de perder tantos balones. Quizás no, en muchos momentos era un poquito de falta de tensión, sabiendo que ellos nos iban a apretar mucho. Queríamos trabajarlo al principio de la semana porque en el partido de Prat va a ser algo parecido. Necesitamos jugar muy con mucho.